Muy buenos días, tengan amigos, amigas de estas benditas redes sociales. Soy Claudia Rojas, estoy aquí en Casa Gemela porque quiero anunciarles que voy a impartir un taller que se llama Taller de Transmisión en Vivo del 3 al 18 de julio. El objetivo es descubrir quiénes somos para encontrar lo que podemos ofrecer de nosotros mismos, compartir nuestros gustos y evolución. A través del método de actuación del maestro Lee Strasberg, basado en el relajamiento actoral, en busca del autoconocimiento. Este método es una mezcla de técnicas de meditación con la esencia de las enseñanzas del maestro Konstantín Stanislavski. Para llegar a la verdad en la representación de los personajes es necesario entender de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Pero no solamente situarnos en tiempo y espacio, también recurrir y entender por qué me duele el pie izquierdo cuando lo muevo. Y es que yo tuve un accidente cuando tenía 13 años y después de estudiar la técnica del maestro Lee Strasberg, es fácil entrar en emociones que me pide, que me han pedido los personajes, que me pide el personaje cuando a la hora de ejecutarlo. Solamente moviendo el pie izquierdo, yo puedo conectar con el movimiento, la emoción, y a través del sonido gutural, que es el subtexto con el que trabajamos los actores, decir lo que me pasa, y ese es el arte del actor. El arte del actor radica justamente en cómo traducimos toda el guión o los textos que vayamos a representar, los personajes que vayamos a representar, cómo lo traducimos a nuestras vivencias, cómo acercamos al personaje a nosotros mismos para encarnar la piel del personaje con veracidad. Yo soy documentalista. Tengo la suerte de tener muchas personas documentadas. Se preguntarán qué tiene que ver esto. En mi trabajo individual como actriz en Voz de la Verdad para lograr caracterizaciones actorales reales, he descubierto que el mismo camino me sirve para llegar a la esencia de mis documentados y de mis documentadas. Una vez establecida la ruta de acceso a nosotros y nosotras mismas, se abren posibilidades individuales en la medida en que profundizamos en el autoconocimiento, comprendemos con facilidad a las demás personas logrando la comunicación. En la medida que nosotros y nosotras podamos tener mucho mayor acceso, en la medida de que aumentamos el autoconocimiento, lógicamente vamos a aumentar la comprensión para con los demás y para con todo lo que nos rodea. Eso significa que vamos a dejar miedos y prejuicios. Las redes sociales son básicamente medios de comunicación. Podemos hoy en día, desde nuestro espacio personal, llegar a todas partes. Hoy es el momento preciso para expandirnos, no solo económicamente, también como humanidad. Pero quien no se conoce no puede comunicarse, porque al no saber sus felicidades o tristezas, sus rencores o cualidades, no puede emitir pensamientos desprejuiciados propios. Su saber radica en el exterior, en los cánones establecidos. En este taller construiremos desde dentro hacia afuera
nuestro mensaje una vez que descubrimos en nuestro cuerpo a través del relajamiento actoral del maestro Lee Strasberg nuestras vivencias, podemos usarlas. Todo está registrado en nuestro cuerpo, solo debemos concientizarlo. Usaremos métodos de escritura creativa para recrear los guiones, las escaletas, los relatos que vamos a usar para nuestras transmisiones en vivo, para las transmisiones en vivo que cada tallerista desea lograr. Acudiremos, por supuesto, a la tecnología para filmar nuestras transmisiones, creando sets de grabación según la necesidad de cada tallerista. Produciremos desde el taller transmisión en vivo audiovisuales de temas disímiles y de distintas maneras a modo de exploración y estudio, a modo de autoconocimiento. Son 12 días, los 5 días de lunes a viernes, 3 al 7 de la primera semana de julio, los 5 días del 10 al 14 de la segunda semana de julio, el 17 y el 18. En estos 12 días encontraremos nuestros objetivos individuales, modos particulares de expresión y comunicación, que es en definitiva el objetivo del ser humano primordial, la comunicación. Yo soy Claudia Rojas, como le dije, soy actriz y realizadora de cine independiente. He trabajado en programas de televisión como conductora y escritora en Telemadrid, en Madrid, en España, con el programa Yo Claudia, que lo escribía yo y lo conducía yo, y el programa Uno Más Entre Nosotros, conducido por mí, escrito y dirigido por Telemadrid y sus directores. También soy la actriz de La Vida es Silbar, de 90 millas, de La Novia de Lázaro. Tengo una obra realizada como documentalista que yo les invito que vean en el canal de YouTube, Claudia Rojas Morales. Estoy en un aula fantástica aquí en Casa Gemela. Es el salón de clases donde sucederá nuestro taller de transmisión en vivo. Yo quiero mostrarles esta casa que está construida en 1946, estilo neocolonial, con vestigios art déco. Casa Gemela es un recinto cultural y galería de arte del barrio de Ipsiná, Colonia México, en Mérida, Yucatán. Este emblemático proyecto tiene como misión difundir, promover y fomentar la producción cultural y artística que contribuya al desarrollo humano integral e incluyente de toda la sociedad yucateca. Yo les quiero mostrar, no voy a poder agarrar desde Facebook, así que en Facebook termino la transmisión, estoy transmitiendo desde Instagram, estoy con mi cámara para luego subirlo a YouTube. Voy a terminar. Muchas gracias a todos los amigos de Facebook por siempre compartir conmigo, a mis amigas queridas, hermosas, a mis hermosos amigos, los adoro. Gracias por siempre compartir conmigo. Aquí estamos, vamos a empezar este taller, que sucederán cosas mágicas, extraordinarias, como siempre. Voy a terminar la transmisión en Facebook y voy desde Instagram y con mi camarita para luego subirlo a YouTube a mostrarles el lugar donde yo me encuentro. Y aquí estamos desde Instagram y con mi camarita. Vamos a mostrarles dónde estamos. Este es el salón de clases, hermoso. En donde vamos a poder desarrollar nuestras ideas, nuestras transmisiones en vivo.
Este es el escenario fantástico, lleno de arte, de cultura, de saber. Este es el lugar remodelado en el, creo que en el 2021, para la expansión de la cultura yucateca, de todos y todas las yucatecas. Es un lugar exquisito, es galería de arte, centro cultural. Aquí estamos. Yo tengo la suerte, estoy agradecida de que podamos transmitir desde este lugar y que podamos crear un taller, transmisión en vivo, aquí, desde Casa Gemela, desde este magnífico templo de la cultura mundial para los y las yucatecas. Gracias por acompañarme. Nos vemos el día 3 de julio aquí en Casa Gemela para iniciar nuestro taller transmisión en vivo con Claudia Rojas. Un placer, amigos. Un placer, amigas. Gracias por compartir conmigo. Compartan. Me parece importante y parte del estudio individual al que debemos llevarnos, guiarnos. Gracias.